es que sea un libro que se identifique con todas las personas, con todos los luchadores que tiene el país. Pero hablo no solo de los luchadores enmascarados, sino también de las personas que libran una lucha diaria, una lucha por sobrevivir. ¿Qué tal, amigos de La Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de cultura de este diario. Como cada viernes, abrimos la conversación con los hacedores, con los protagonistas, con los personajes que conforman este amplio renglón al que llamamos cultura. El color de la lucha es el nombre de la más reciente novela escrita por el autor español Óscar Fernández, aparecida este 2022. En esta, su primera novela en México, propone una visión sobre la cultura mexicana, sus personajes, sus contradicciones y el espíritu de lucha que nos identifica. En el libro, el número 12 de la trayectoria del escritor, voltea hacia uno de los deportes más emblemáticos del país, al que reconoce como colorido, único, a la par de que aborda cómo ese espíritu de lucha hace que el mexicano se sobreponga a cada derrota. La obra literaria de Óscar Fernández se caracteriza por su realismo y su reclamo social, pues su autor escribe sobre las preocupantes condiciones actuales, dando voz a los marginados. De inicio agradezco mucho a Óscar Fernández que se pueda conectar este día en este pequeño espacio de las reporteras y preguntarte, Óscar, ¿qué pasa con este último libro tuyo, con esta novela más reciente? Hola, buenas tardes. Bueno, pues encantado de estar aquí hablando del color de la lucha. Y lo que pasa con el color de la lucha y lo que pretendemos es que sea un libro que se identifique con todas las personas, con todos los luchadores que tiene el país. Pero hablo no solo de los luchadores enmascarados, sino también de las personas que libran una lucha diaria, una lucha por sobrevivir. Y esa es la lucha en el cuadrilátero, así como es la lucha cotidiana de cualquier persona en el país. ¿Y cómo es que este tema, primero se da este primer acercamiento con el tema, cómo es que sucede? Y luego, ¿cómo es que este tema te lleva a involucrarte e identificar, digamos, parte de la identidad del mexicano? Bueno, pues fue una situación muy curiosa. Yo llegué a México de muy niño y de los recuerdos que tengo con mi padre, pues es alguna función de lucha libre y el circo. Son como los dos eventos que me marcaron la vida en la infancia y un poco de nostalgia. Pues empecé a conocer luchadores, ya yo de más mayor, y hice amistad con uno de ellos y me estuvo tentando, me dijo, me gusta lo que haces en reclamo y tal, ¿por qué no hacemos un libro mío? Así me lo dijo, ¿no? Y pues sí, entramos después de analizarlo y todo. Conocí al luchador, lo que hay detrás de la máscara, que son personas que pues detrás de la máscara tienen problemas, tienen pues una vida súper difícil, creo que como cualquiera, pero era muy peculiar esa doble identidad. Cuando te pones la máscara es un superhéroe y cuando te la quitas pues estás muy lastimado, estás muy herido, estás muy herido, hay muchas cicatrices y me llamó la atención. Entonces empecé a hacer el trabajo con esta persona que me involucró. Y de pronto esta persona desapareció. Se quedó con aquel borrador que le confié. Un borrador muy feo, por cierto, porque yo quería darle mucho más al personaje. Hablamos de ese personaje que después de tener éxito, de salir de la pobreza y ponerse una máscara para salir del mundo que se desquebrajaba, un mundo que no le ofrecía posibilidades porque venía de una mamá yerbera que engañaba a sus clientes, venía de pues compañeritos que cuando crecen se vuelven drogadictos, asaltantes, amiguitas que terminan en circunvalación prostituyéndose. Y esta persona decide ponerse una máscara para ser otra persona, alguien más. Mata a quien estaba condenado a ser para convertirse en alguien más. Y cuando alcanza la fama y el éxito,
pues caen en excesos, caen también en situaciones muy humanas. Y bueno, pues rompimos relación con esta persona y se quedó con ese borrador y fue ya en segunda instancia me movió el orgullo y decir, oye, ¿por qué me voy? Ahora que conozco el tema, que lo he vivido, que ya me tomé unos pulques en la Merced, no lo voy a dejar así. Entonces empecé de cero y busqué otros luchadores, otra gente que también ha estado, pues que tienen historias similares y que son leyendas de la lucha libre y lo recibieron increíble. Y pues participan en mi libro. Y se hizo algo sin límites, sin condicionamientos, algo mucho más abierto y mucho mejor que puede explicar la mente y el sentir de los luchadores mexicanos. El colorido barrio de la Merced se junta al colorido barrio de la al colorido mundo de la lucha libre. Junto a esos dos cachitos de México muy emblemáticos en este libro, con muchos sentimientos. Y bueno, puntualizar que así como este señor desapareció de mi vida y me dejó solo, aquí creé un personaje que es una mujer que le ayuda a crear al luchador, este hombre, y después desaparece, también desaparece, y él la busca en cada una de sus luchas con la mirada entre el público, como esa Dulcinea. Y bueno, y eso ya se verá después en el desarrollo de la novela, en qué punto se encuentran, no se encuentran, qué pasará. Háblanos un poco de los personajes que integran, sobre todo después de este relato de cómo vas construyendo y tomas a personajes de la vida real para volcarlos en tu novela. ¿Te refieres a quién qué es? Personajes, ¿quién es? ¿No? Sí. Ah, ok. Bueno, están varios luchadores muy, muy potentes, como Shocker, el 1000% guapo. Está Scorpio Junior. Está Lady Apache, uno de los emblemas de la lucha femenil. Tenemos a Aníbal, a Mano Negra, Fishman, Lismark. Bueno, Fishman y Lismark y Aníbal, como han muerto, sus hijos. Tenemos a Los Brazos, al Super Porky, a Brazo de Oro, a los hermanos Dinamita, Solar. O sea, son luchadores muy, muy reconocidos. Son luchadores grandes. Tenemos de Japón al Último Dragón. O sea, que en realidad son... Empecé con un proyecto y terminé con unos luchadores impresionantes, o sea, con leyendas, uh-huh, afortunadamente. Así es. Y están así contentos. Es, todos, son, uh-huh, todos son paradigmáticos de la lucha libre. ¿Y qué paralelismos hallas tú en la lucha libre mexicana con lo que pasa en la misma sociedad en la que se desenvuelven? ¿Es particular lo que sucede entre estos dos mundos? ¿Hay conexiones? ¿Cómo ves tú estos dos universos? Yo creo que los dos universos se juntan. Por ejemplo, cuando yo hablo de luchador, voy a hacer una analogía simple. Cuando hablo de luchador en el cuadrilátero, un luchador que a veces viene herido por un problema personal, o sea, se puede identificar con cualquier ser humano que tuvo un mal día, le dan una paliza y tiene una victoria y no le supo a nada. O a veces llega uno muy confiado al cuadrilátero y tiene una derrota, o a veces ganas una máscara, o a veces estás a punto de perder tu máscara como si fueses a perder el empleo y la identidad y no puedes dormir en toda la noche porque se va a acabar tu personaje. Yo creo que el luchador te tiene que transmitir los nervios que siente cualquier ser humano al perder algo muy importante, como es la identidad en el caso de la lucha libre, tener un mal día donde el día te maltrata, te lastima con golpes, patadas, vuelos, lances, hurracarranas. Y yo creo que es, en el sentido más literal, cómo nos abraza la vida o cómo nos maltrata la vida. Oye, ¿y cómo pensar el color de la lucha dentro de tu mundo literario? Es la más reciente novela, pero la primera que se publica en México. ¿Cómo es? ¿Qué papel o qué parte ocupa en tu obra literaria? Bueno, pues todos los libros tienen un papel muy especial, un papel importante. Yo creo que unos no tienen que ver con otros. Tengo diferente tipo de literatura, pero tal vez se asemeje mucho a un libro que le hice a una indígena chiapaneca, Leti, que es vendida por sus padres por la cuestión de usos y costumbres. Y yo trato de mimetizarme con el personaje, ya sea el luchador, ya sea la indígena, trato de expresarme como ellos
trato de que ellos te cuenten la historia en primera persona y de viva voz. Es también muy mexicana la otra historia, así como esta de lucha libre. Y trato de que todas tengan todas un papel especial, porque en su momento cada una de las historias me enseñó algo completamente diferente. Cada una de las historias me han hecho crecer en mi vida. Y creo que yo sin esas 12 novelas no sería yo. Tal vez esta novela número 12 tenga más tablas, porque pues dicen que uno va ganando un poquitito de experiencia, aunque la magia es lo que debemos conservar desde la primera novela. Uh-huh. Oye, ¿y qué papel tuvo en el lenguaje, los modismos, las palabras domingueras que hay en la lucha libre mexicana en la construcción de este último libro? Bueno, pues es como el actor que tiene que dejarse a un lado. Tienes que encarnar al personaje, tienes que sentirlo, porque si no, no te lo creen, ¿no? Ni te lo crees tú, ni te lo cree el personaje, ni te lo cree el lector. Entonces tienes que dejar de ser tú, tienes que ir a la merced de echarte unos pulques y relajarte, tienes que empezar a hablar como ellos, imaginártelos en todo momento, ¿qué diría él? No, ¿qué diría yo? Y pues todo el lenguaje es un reto porque no puedes fallar, o sea, no puedes salir con palabras que no correspondan a este personaje. Tiene que ser el personaje con su autenticidad total para transmitirte lo que de verdad te queremos transmitir como lector, que es un personaje que cómo lo vive, cómo lo siente, cómo lo expresaría él. Y ahí juega un papel determinante el libro, porque el lenguaje, porque es un luchador mexicano y es un luchador de la Merced. Y chale si no lo dice. ¿Y qué tan importante es que desde la literatura se aborden estos tópicos? Porque a veces la cultura popular o la cultura de barrio o la cultura de masa puede ser quizá a veces menospreciada por las otras artes como es la literatura. ¿Y qué tan importante es que la literatura voltee sus ojos hacia estas temáticas, Oscar? Bueno, pues yo creo que es un juicio de valores en este caso, ¿no? Porque podemos decir que hay a quien le gusta el rock and roll y a quien le gusta la banda. Y creo que es válido, que es lo que estaría mal sería descalificar algún género, tanto en la pintura como en la literatura. Hay gente que escribe para los intelectuales, que te da un lenguaje muy bonito, muy vasto, pero yo me he encontrado con esos libros, digo, no es una crítica en absoluto, que te aportan mucho lenguaje, mucha expresión hermosa, que no toca la tierra, pero al mismo tiempo tampoco toca el corazón, porque son mensajes huecos. Aquí se trata, para mí el arte es algo que te transmita. Yo pienso que en particular, digo, hablando del color de la lucha, puede ser una historia de entretenimiento, puede ser una historia de superación personal, ¿por qué no? Porque te pones una máscara, te cambias la identidad, matas a quien estabas condenado a ser para convertirte en otra persona. También puede ser una historia romántica, porque está persiguiendo ese amor en cada una de las luchas. También puede ser una historia digerible con lenguaje sencillo para aquellos que quieren compartir o tener un buen rato, y también puede ser una historia bonita para aquellos amantes y conocedores de la lucha libre y aquellos conocedores de la doble personalidad de un individuo. Entonces yo creo que el color de la lucha es una lucha que tiene muchos colores, también tiene datos históricos, culturales, como cuando hablo de Mano Negra, él basa su personaje cuando fueron las Olimpiadas del 68, que hubo la matanza para que se llevaran a cabo las Olimpiadas, precisamente, hubo dos atletas afroamericanos que levantan su mano en forma de protesta por el trato que se le estaba dando a los afroamericanos en su propio país, en Estados Unidos, y Mano Negra alza esa mano, como la creación de su personaje es cultura, es todo, pensamos que a veces se sacan de la manga los personajes, pero no. Hay unos datos culturales allí muy, muy fáciles de digerir, digo, muy diluidos, muy por llamarlo de alguna manera. Entonces trato de meterle un poquito de todo para que el libro no sea aburrido. También hablo de la lucha en México, como el espectador va a la arena, paga un boleto para mentar madres, para gritar, para ponerse una máscara, sacar un silbato, una matraca. Pero este luchador se va a Japón. Ahí contamos con el apoyo de Último Dragón, también un luchador legendario, y hablamos de la lucha en Japón,
que a mi luchador se le hace incómoda por el silencio. No se escucha ni el sonido de una mosca. Los aplausos son sincronizados. Y dices que yo no puedo luchar aquí porque este es un silencio ensordecedor. Y también usamos otros escenarios para comparar la lucha mexicana, el folclore, el desfogue, la elocuencia del espectador con el espectador de allá. Y entonces, pues, jugamos con muchos escenarios, con muchas arenas en todo el país, Tijuana, en la Sierra de Oaxaca, cuando los lugareños los quieren linchar porque no llega el ring, entonces ellos no quieren luchar, y lejos de los reflectores y las cámaras, hubo una anécdota donde los querían luchar y los hicieron luchar sobre el fango y sobre el barro. Entonces, la lucha tiene muchos colores, y todas esas luchas son el color de la lucha. Así es. Y qué bueno que haces referencia a la máscara. ¿Ves? El poeta Octavio Paz había ensayado ya sobre cómo el mexicano utiliza esa máscara para ser alguien más, para tener la posibilidad de ser la otredad. ¿Cómo ves tú el uso de la máscara en el ambiente de la lucha mexicana? Pues yo creo que todos nos hemos querido siempre convertir en superhéroes, ¿no? A veces unos lo esperamos, otros somos nuestro mismo superhéroe. Y la máscara te hace ser otra persona. Incluso los he observado a ellos modular el tono de voz, porque los escuchas así, he convivido con muchos de ellos fuera de lo que es el cuadrilátero, fuera de lo que es las entrevistas, tienen otra voz, tienen otra mirada, son otras personas. Es como este libro de la armadura, el señor este que empieza con la armadura y termina pudiendo no separarse de ella. A este personaje le crea una psicosis con su máscara. Esa máscara de tela lo hace ser otra persona, lo hace estar cubierto ante el peligro. Y sí, yo creo que todos tenemos esa otredad, esa persona, ese alter ego. Y el luchador, pues lo demuestra todo el tiempo, ¿no? Lo demuestra cuando es fuera y dentro del cuadrilátero. Estás hablando con dos personas diferentes y Octavio Paz, pues lo dice muy bien. Me parece que lo expresa muchísimo mejor en esa doble personalidad, que también la tenemos en otras culturas. Qué bueno que lo anotas. Pero quién mejor que Octavio Paz para describir al mexicano, ¿no? Así es. Oye, Oscar, ¿y cómo ha sido el periplo de la edición, el que logres ver editado y publicado este libro? Sé que tu distribución es a través de tu página de internet, está la versión ebook. Cuéntanos un poco sobre el periplo de un escritor para ver publicadas sus obras. Bueno, pues en mi caso particular, tocas todas las puertas del mundo, unas te las cierran en la nariz, por eso tengo las narices anchas, pero pues también hay editoriales que me han publicado en España, ahora tenemos una en Perú, que estamos en puertas, pero yo creo que nada nos debe detener. El ser independiente te ayuda pues a lanzarte con todo, a poder llevar libros físicos en tus presentaciones. Y las editoriales es como todo, hay unas editoriales muy, muy buenas que te ayudan a la difusión, pero también hay otras editoriales que te frenan mucho. Hoy con la tecnología, pues el ebook en la página lo pueden conseguir al instante, muy económico y lo descargas de inmediato. Pero también tenemos la modalidad de libro físico, está en Mercado Libre. Entonces allí en Mercado Libre, buscando El color de la lucha de Óscar Fernández, se puede conseguir el libro en físico. Qué padre que haya estas opciones, ¿no? De dar esta movilidad, porque siempre el libro, si de algo cojea, son los problemas de la distribución. Entonces, qué bueno que contemples estos dos mundos, el virtual y el físico, para los que todavía añoramos tener estos materiales impresos, tengamos esa posibilidad. Por último, Oscar, cuéntanos, ¿cuál es tu proyecto más reciente? ¿Estás desarrollando otro? ¿Próximamente se verá publicado algo más tuyo? Fíjate que después de 12 libros, empecé un poquito joven y ahora que acabo de dar a luz, lo que quiero es reposar las puntadas, quiero estar en mi cuarentena, que no sé cuánto tiempo me lleve. Creo que hay que darle difusión a estos 12 libros que están por ahí. Tengo ideas vagas, siempre que las comparto no se hacen porque me cambia el chip, entonces tal vez sería mentir un mucho.
preferiría no hacerlo, porque lo que mueve en un momento de mi vida, las historias han llegado a mí, como fue la de este luchador, también la de la chica, la indígena chiapaneca, llegó a mí. Son personas que me marcaron la vida y tenían que estar en esos libros. Entonces, tal vez, no lo sé, llegue una persona que me sorprenda y que me diga, sí, por aquí va. O tal vez no pase, ¿no? No sé, hay gente que se enamora mil veces y gente que nunca se enamora. Sí, es. Pero qué bueno, estos son, digamos, los caminos diversos por los que puede recorrerse la literatura, y al final el lector próximo es el que verá todos los beneficios de estas travesías y el que se verá complacido junto con el autor por todas estas travesías de la escritura. Pues yo te agradezco mucho, Oscar, el hecho que te hayas conectado hoy. Te ofrezco que sigamos en comunicación y que no perdamos la pista de cómo avanza esta novela en cuanto a su lectura. Muchas gracias por todo, y espero pues que lo tengas en tus manos, que lo leas y que me hagas comentarios, como todos los lectores y toda tu audiencia. Un fuerte abrazo. Gracias, Oscar.